Desde Suteba Morón, desde la conducción del gran equipo que forma el Consejo Ejecutivo, desde el incansable trabajo de estas compañeras y compañeros, decimos gracias. Alma Celeste es sinónimo de utopía, lucha, victoria y convicción. Y estuvimos en las peñas de Suteba Merlo, Suteba Moreno y Suteba Morón. Acompañamos el lanzamiento de la película Trabajadores de la Educación y festejamos todos y todas en el Teatro La Máscara y en el Recreo del Tigre, junto a todas las secretarías provinciales de Suteba, cerramos aquella bella jornada. Y estuvimos a puro arte y producción en el Movimiento Pedagógico Latinoamericano. Y entonces cumplió 50 años la Escuela Media 2 de Aedo y allí cantamos y brindamos, y más, y más, y más. Estamos presentes y damos batalla. Clara, Juan Cruz, Rubén, Samuel, Hugo, Nico, Alejandra, Erika, Yamila, Gerardo, Lidia, Laura, Tommy, Mario, Luis, Silvia, Emiliano, Zulma, Marina, Carolina, Silvina y más. Y más, todos aquellos que se van sumando al apasionante taller de folclore y de murga, porque es dinámico, porque estamos siempre en construcción y fundamentalmente porque no naturalizamos injusticias ni vamos a dar un paso atrás frente a los derechos conquistados. La respuesta fue una ola que aún hoy no para de crecer. Y salimos a las escuelas primarias. Estuvimos en la 63, en la 15, en la 71, en la 17, en la 7, en la primaria 5, en la primaria 75, en la 36, en la 4, en la 3, en la primaria 58, en la 47, en la 67, en la 58, en la 80. Y fuimos a hacer el cierre de haber llevado a alumnos de toda la provincia a participar de las audiencias de los juicios de lesa humanidad a la ex-ESMA. Y cantamos allí, donde hace 40 años torturaron e hicieron desaparecer los sueños de toda una generación. Canciones como Para el pueblo lo que es del pueblo, y La marcha de la bronca, y La guajira del Che. Y fuimos a mostrar este proyecto colectivo a un instituto de formación docente de Florencio Varela. Y estuvimos en la Escuela de Educación Secundaria número 39, haciendo la peña de Suteba Morón, y fuimos a cantar canciones prohibidas durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina a las escuelas secundarias 48, 41, 24, 31, 33. Y bailamos y cantamos y jugamos y pintamos en los jardines municipales 1 y 10. Y fuimos a escuelas con magia. Fuimos a mi futuro, a El Carrillo, al Centro de Formación Laboral, a las escuelas 506, 503 y 502. Y como estamos donde tenemos que estar, a los 40 años del golpe, fuimos a tocar al Normal 1 de Mercedes, ciudad donde vivió y creció el dictador Jorge Rafael Videla, y acompañamos a los centros de estudiantes en sus luchas. Estuvimos en el Colegio Manuel Dorrego de Morón para la conmemoración de la Noche de los Lápices. Y allí realizamos el cierre de la Feria Artística Distrital de Morón y le dijimos no al aprender. E hicimos bailar y cantar a todos los directivos de la provincia en el auditorio de Foetra. Y entonces Suteba cumple 30 años de lucha, coherencia y convicción. Cuando los sueños se convierten en realidad,
sentimos que toda la vida tiene sentido. Cuando la utopía marca el camino, sabemos a ciencia cierta que estamos yendo hacia donde hay que ir. Este proyecto político-pedagógico, que junta esperanzas y las reproduce multiplicando alegría, se gesta en la convicción de Paulo Freire de comprender definitivamente al docente como sujeto político dentro de las escuelas. Trabajadores y trabajadoras de la educación comprometidos con la búsqueda de la emancipación de los estudiantes. Hace casi 4 años, desde la Secretaría de Cultura y Educación y la Secretaría de Derechos Humanos del SUTEBA Morón, nacía esta idea entre marchas y redoblantes. ¿Es posible llevar a la comunidad educativa toda cultura e identidad, movilizando estructuras rígidas, corriendo paradigmas, apostando a sumar cada vez más compañeros y compañeras, más ideas, más diversidad?
están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo? ¿Y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino? ¿Y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Ya es normal ver chicos sin zapatos buscando comida en la basura. Y es una postal la puerta de la iglesia de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria, esa arena que se escapa entre los dedos es dolor, es mentiras, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días. La ignorancia a veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos. Matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó.